Bueno, amigos, como pudimos ver, excelente rifle para tiro de silueta, para cacería, excelente, sobre todo con una posta pesada. En este caso yo nomás usé dos tipos de posta, lo que es la JSB de 14 grains y la Barracuda Match de 21 grains. Yo en lo particular me dio más satisfacción haber tirado con Barracuda. Sentí mucho más el golpe. De hecho, si puedes enfocar, Francisco, al blog que está en medio ahí. Son 30 metros y el blog tiene un hoyo en el centro. Ahí ya pueden ver al grupo, inclusive, ¿eh? Excelente potencia. Entonces, pues, no hay mucho que decir en cuanto a la calidad y a la fuerza que desarrolla este rifle. Ahorita vamos a hacer unos grupos. Vamos a hacer grupos con 14 grains y con 21 grains. Vamos a tirar 5 y 5 para ver cómo se comporta con la precisión. Barracuda Match. Sí. Bueno, amigos, aquí pudimos ver lo que hace, los grupos que se hacen con la posta JSB de 14 grains con las barracudas. En ambos casos, pues tenemos grupos bastante buenos. Fue un poco más cerrado el grupo con las postas JSB de 14. De hecho, para que vean ustedes, se metieron 6 tiros, creo, alrededor aquí. Y tenemos una moneda de un peso, más o menos, pueden dar cuenta. A 30 metros contaditos con rangefinder. Ahora vámonos con las barracudas. Es un grupo bastante bueno también. Bueno, a lo mejor por ahí hay un flyer, por ahí pudo haber sido por cuestión mía. Pero igual queda cubierta sobre una moneda de un peso. Entonces, pues, no hay mucho que decir del BSA Super Ten. Es un excelente rifle y una excelente opción para todos los amigos que traen la inquietud. Aunque es un rifle que ya no está saliendo a la venta por parte de Air Guns de Arizona, pero se puede conseguir en el mercado de segunda en perfectas condiciones. Creo que es un rifle que vale mucho la pena y pues estamos viendo los resultados: potencia, precisión y belleza. Son las tres cosas que cualquier persona que desee un rifle de aire puede querer. Pues tuvieron y tuvimos la oportunidad de deleitarnos con el BSA Super Ten Bull Barrel, esta versión en calibre 22. Una belleza. Realmente yo he tenido la oportunidad de disfrutarlo y gozarlo, y les comparto esto para que ustedes se animen y conozcan un poquito de lo que estos rifles pueden hacer. Nos vemos a la próxima. Mi nombre es Álvaro López. Les agradezco el tiempo que se toman en ver el video y disparen con seguridad y diviértanse. Hasta luego.